the last class, we are talking about the shortcuts or keyboards or shortcuts keyboard. So tell me, díganme uno, tell me some of you, ¿qué dibujaron acá? What keyboard you draw? ¿Qué tecla dibujaron? ¿Y cuál es su función? And what is the function? So tell me, any one of you tell me. Okay, Tarazona. Fist. Es usada para de mayúsculas, otros caracteres superiores. Okay, para escribir las letras en mayúscula. Okay. Thank you, Tarazona. ¿Quién quiere compartir? Who wants to share? Okay. Let me play María Paula, then Miguel y Esteban. Okay. María Paula, tell me. Black magic. Okay. Sigue, continue. Black magic sirve para agrandar las letras. Okay, para agrandar las letras. That is correct. Tell me, Miguel Hernández. Enter, el de espacio y el de borrar. Entonces dime, ¿para qué funciona la tecla Enter? What is the function? La tecla Enter, también conocido. ¿Yo no escribí eso? ¿Cómo así? No, pero dime, pues, dime. El de la tecla de espacio los ayuda cuando nosotros estamos escribiendo alguna cosa, le damos clic y va hacia el espacio. Okay, thank you, Miguel. That it's correct. Tell me, Esteban. Then Wilhelm y then Dante. Okay, tell me, Esteban. Eres un 5. Ajá. La tecla N sirve para escribir la N. Okay, la tecla N. Yes, it's true. To write. Sirve para seleccionar los números para los signos. Okay, that is correct. Okay, no te preocupes. Sirve para los códigos. Okay, thank you, Esteban. Wilhelm. Miss, may I go to the bathroom, please? Oh my God, yes. Go. Dante. Enter. Da espacio entre renglones. Okay. Como espacio. Si, como un ejemplo, an example. Como si estuviéramos escribiendo en el cuaderno y fuéramos a la siguiente línea. Es como si fuera así. Yes? Señora. Okay, espacio. Thank you. Tell me. Sigue, continue. Insertar un espacio entre palabras. Okay. Las flechitas. Okay, las flechitas. De dirección se usan para moverse por documentos y para utilidad de juegos. Okay, that is correct. When we play a game, cuando jugamos un juego, muchas veces utilizamos las flechitas para mover el muñequito o hacer lo que el juego nos pida. Thank you, Dante. Okay, I want to hear. Okay, Paula Peña, tell me. Una pregunta, profe. Dime. ¿Para qué sirve la tecla control? Es que se me olvidó buscar. ¿Para qué sirve? Okay, sirve lo que le dijo Esteban. Esteban says, it's like to
do the codes, para hacer los comandos. Entonces sirve, si le damos control C, sirve para copiar. Control B para pegar, paste. Al control X, control X, sirve para cortar alguna cosa que tengamos. ¿Listo? Ok, who wants to participate? Other student who wants to participate. Ok, tell me, Paula Betancourt. Mis teclas son iguales a las que tiene Miguelito. Ok, tell me, dime, tell me. La tecla espacio. Ok. La tecla espacio sirve para separar las letras. Ok, to separate the letters. That is correct, yes. La tecla enter. Ok, enter. La tecla enter sirve para bajar las letras. Ok. And what other keyboard do you have? ¿Qué otra tecla tiene? La tecla de borrar es... Okay. La tecla de borrar las letras. Borra las letras. Okay, that's correct. Okay, Wilhelm, tell me. Thank you, Paula. La tecla de arriba sirve para jugar juegos. Okay. And what other keyboard do you have? ¿Qué otra tecla tienes? Control y también espacio. Okay, and what is the function? ¿Cuál es la función? La de espacio sirve para separar cosas y también palabras. Okay. Y la de control. Tell me. Continues. Pensé que ya había sacado. Tell me. Y la de control es para copiar, cortar y pegar. Ok. Thank you. Tell me, Miguel Gaona, and we continue. Ok. Yo ya la tecla Q, M y Enter. Ok. And tell me, what is the function? ¿Cuál es la función? La tecla Q. Ok. La letra Q sirve para escribir. Yes. La letra M sirve para escribir. La tecla Enter sirve para traducir números. Ok. It could be, yes, también sirve. It could be. So, thank you, Miguel. So, the last class, la clase pasada, we are going to talk about shortcuts. Uy, ¿quién rayó la pantalla? Oh, you have always... ay, ¿dónde está esto? Let me search here. Déjenme buscarlo. Ok. I have here the presentation, la presentación, the presentation that we see the last class, que vimos la clase pasada. About shortcuts, the keyboard shortcuts. So remember that we have these shortcuts, los más fáciles de usar, the easy ones, and this is like an alternative to do something, para hacer algo. Entonces, when we search something in internet, en vez de guardarlo, podemos copiarlo y pegarlo. O podemos cortar cosas de algún documento, como hice la otra vez, like the other day, que utilicé control X y se puede cortar alguna parte del document. Y le puedo dar control B, control B y, oh por Dios, desapareció, disappear. Y podemos volver a pegarlo en algún documento, ¿ok? So that's the function of the control, the keyboard control. It's more easier, es más fácil, it's more easier that click, que estar copiando, haciéndole click, doing click here, and then darle el click
derecho y darle copiar, sino es más fácil coger y seleccionar. It's more easy to select, seleccionar. Seleccionamos y le damos la tecla control C. Y lo copiamos donde queramos. En un documento, en a document, en a PowerPoint. ¿Ok? Listo. Entonces, today we are going to do this. Vamos a hacer lo siguiente. Van a abrir, you're going to open Microsoft Word. Ok. And you're going to do this. You're going to do point number C. Only one point number C. El punto número C, ¿ok? And it says, open Microsoft Word. Vamos a copiar Microsoft, vamos a abrir Microsoft Word. Y le damos, vamos a copiar, we are going to copy from the internet, en el internet, a short tell story. Vamos a buscar un cuento que nos guste. You can search a short tell story o your favorite story. Your favorite story time. Entonces la van a buscar. You're going to search here in internet. Entonces, I don't know what is my favorite story tell. Entonces yo voy a buscar el cuento de... Let me think. Digamos que... La liebre y la tortuga. Se me viene a la mente. Okay. So I search, lo busco en internet. I search on internet. Ay, escribí libre, sorry, liebre. Y lo voy a buscar. I'm going to search in one page. Lo voy a buscar en alguna página. I'm going to search in one page. So I'm going to wait that the webpage loading. Entonces esperamos que cargue. And I lo encontré. And I seen here. Si ven que es cortico, it's not long. Algo cortico, something short. And what are you going to do? ¿Qué van a hacer? You are going to do this. Lo van a seleccionar. You are going to select. ¿Cómo seleccionamos un archivo? Simplemente le damos doble clic. Y empezamos a arrastrar el mouse hasta donde lo vayamos a copiar. ¿Ok? Entonces lo seleccionamos, we select, y le damos a dar la tecla control, control, C, control, C, y voy a ir al Microsoft Word. Entonces voy a abrir. Voy a abrir aquí al Microsoft. Y cuando esté dentro del Microsoft, le voy a dar control B, control B. Y si se dan cuenta, cha-chan, we copy, copié, I copy the short tale, copié el cuento al Microsoft Word. ¿Listo? Entonces le ponemos el título, la liebre y la tortuga. Okay, so I have here the document. Tengo aquí en el documento. I have here the document. And now, lo que voy a hacer next, voy a buscar una imagen. I'm going to search an image. Y se la voy a copiar al documento. Entonces, lo voy a seleccionar acá. Y le doy aquí donde dice copiar imagen, copy image. Voy al documento, al Microsoft Word. Y le doy control B. Y como se dan cuenta, acabo de seleccionar la imagen. ¿Ok? So you're going to do this. Van a hacer esto. You're going to do this today. And the next one, the next point, el próximo punto. And you're going to decorate. Van a decorar this keyboard. Van a decorar este teclado. You're going to decorate this keyboard. Y aquí abajito, in this chart, en este cuadrito, van a escribir 3 teclas que hayan aprendido, pues, con las clases de que hemos tenido. Entonces, muchos hablaron de que del espacio, del enter, de control, ¿ok? O de bloc mayúscula. Entonces, la van a dibujar acá o la van a escribir, ¿ok? So, that's for today. Eso es lo que vamos a hacer hoy. So,
Remember, van a buscar una historia. You're going to search a story on internet and you're going to copy, la van a copiar utilizando los comandos de shortcuts keyboard, ¿ok? And you're going to copy an image. Vamos a copiar la imagen. And when we finish that, cuando terminemos eso, you're going to do the point on the book, van a hacer el punto en la cartilla, and you're going to decorate, van a decorar el teclado, you can use colors, pueden utilizar colores, you can use makers, marcadores, y en el cuadrito de acá, in this keyboard, voy a dibujar o voy a escribir las teclas que haya aprendido. Entonces yo aprendí, gracias a ustedes, thank for you, that block mayúscula. Blog Majux. Ok. Es una de las que aprendí. Majux. Bueno. La flechita de Keyboard of the Points. Es la flechita arriba. And the next one, I learned the control. La de control. Control. Okay, and you decorate this part. Decoran esta parte. You have, you, if you want to color, you can color. Okay, so you have questions, preguntas, questions about this? Okay, les voy respondiendo uno por uno. Okay, tell me, Paula Peña. Hay que mandar evidencia. Yes. In this time, you can send me evidence, okay? Igual yo se los escribo por un comunicado, okay? Y la otra pregunta es, ¿cómo era que se pegó? Es que la hiciste muy rápido, profe. Con control B, mira. Ah. Entonces, utilizas, estás acá, entonces, copias el texto que vas a copiar. Le das control C, vas al documento y le das control B y si te das cuenta, ahí se copia el texto. ¿Listo? No tienes que escribirlo. No lo van a transcribir, no. Lo van a copiar y pegar. ¿Listo? ¿Ok? Ok. Ok, tell me, Tarazona. Sí, de la que nos pidiera. Una pregunta rara. No, que si era para mandar evidencia. No, nada. Ok. Íbamos a... Tell me, dime. Iba a preguntar que si mandamos evidencia, pero ya Paula lo dijo. Ok, don't worry. Tell me, Esteban. Hermano, ¿cómo se pega la tortuga? ¿Cómo se pega? ¿La imagen? Sí. Ok, mira. ¿El control B? Yes, control B. Yes, control B. Okay. Es la V, ¿verdad? Yes. Yes. Bueno. Oh, número dos. No, B. Ok, tell me, Christopher. Ah, sí, Miss. Ya vamos a preguntar. Miss no es la. Miss. De hecho, la página del. ¿Qué vamos a preguntar? Miss. Y eso. No toca colorear el teclado. Miss, ese teclado. No toca colorearlo y no toca. En el. Y en ese cuadro azul, Miss. No, el cuadro azul, vas a dibujar las teclas que aprendiste a usar. ¿Listo? ¿Qué teclas aprendiste o qué teclas sabes ahora? ¿Listo? Sí, pero la primera página, pero la eso de hecho del teclado escribiendo lo... En la página 87, ¿listo? Bueno, Miss. Ok. Ya, mamá. Okay, questions, ¿quién tiene más more questions?
Tell me, Paula, ven, Sofía. ¿Mí se puede cualquier cuento? Yes. Que sea cortico, short, ¿ok? Tell me, Paula, María Paula Méndez. Es que si hacemos teclas ahí en el cuadrito ese azul. Dime. En la página 87. ¿Qué si hacemos esto? ¿Qué? Déjame ver. Sí. Yes, you have to do, okay? Hey, Miguel Camelo. I see you first time here. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hace rato no te veía. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Muy bien. Por fin te conectaste. ¿Cómo te ha ido con las clases virtuales? Bien. ¿Te conectaste en esta clase o ya te has conectado en otras clases? Pues estoy conectado en esta, así que... Ok, listo. Pero hay un problema, profe. Dime. Yo nunca tuve un cuento favorito. O busca cualquier cuento que busques. Busca un cuento en internet, lo copias y lo pegas en Microsoft Word. ¿Listo? Ok. Tell me, Isabela Ramírez. Profe. Pero ¿cómo así que le hacemos decoraciones al teclado? Sí, lo decoran, le pueden colorear las teclas del color que ustedes quieran, ¿ok? Ok. Ok, para Christopher, esperen. Página 85, page 85. Oh, se me olvidó hablar. Sí, ya la habíamos hecho. Habíamos hecho página 85 y página 86 y hicimos el punto A. Como ahorita hicimos. Ok, tell me, Isa, ahora sí. Profe. Dime. Que si nos das la vuelta para que nosotros aparezcamos acá arribita y nosotros nos podamos salir a buscar eso. Sin que se salga. Ya. Ahora sí. Dale. Se pueden salir también. Uno le da en la tecla que dice ESC y ahí se sale. Tell me, Paula Peña. Profe, pero... ¿Cómo lo pego? Es que siempre me pasa lo mismo, es como el jabón, que se me resbala de las manos. ¿Me entiendes? Sí, es que se me olvida cuando veo otra cosa. Listo, mira. Espera, te comparto otra vez mi pantalla. ¿Listo? Entonces, mira, tú le das, seleccionas, tú coges y le das doble clic a donde vas a seleccionar, when you're going to select, y le das acá, y empiezas a seleccionar el cuento. Digamos, hagamos con el cuento este que yo encontré, de Short Story What I. Entonces, yo le doy clic, doble clic, y empiezo a arrastrar el mouse, ¿ok? Y cuando ya lo tengas todo seleccionado, hasta donde lo tengas seleccionado, le vas a dar control C, la tecla control C. Vas al Microsoft Word. Y le vas a dar control B, ¿ok? Y ahí se copia el cuento. ¿Listo? Ya. Ok. Ok. ¿More questions? ¿Alguien más tiene? ¿O other students have questions?
Okay, tell me, Esteban. Profe, ¿puedo colorear el nombre? Yes. ¡Eh, Kakazuka!